para así delimitar qué es cada cosa. Y desde luego lo de cuatro campos, no poner el título otra vez igual de grande. Deciros que este juego también se juega con cuatro personas, con cuatro cuadrados, un típico juego inglés. Y se juega pues como con cuatro aros puestos aquí o realmente cuando hay una cruz aquí de un cruce como aquí de dos líneas y cuatro personas, cuatro campos con una bola. Explicarlo rápido. Bueno, somos Ignacio, Iván y Luis y nuestro juego se llama Cuatro Campos y consiste en que la organización, viendo el campo, faltaba uno de los conos, lo ponemos ahora. Pero básicamente va a haber cuatro equipos que vamos a dividir ahora y cada equipo se va a situar en un cuadrado. Entonces vamos a coger dos pelotas de pilates grandes y el objetivo es, pues yo estoy en el campo que está allí a la izquierda, entonces mi equipo tiene que pasar el balón al campo contrario y tiene que conseguir, o sea, el objetivo principal es que yo sea capaz de pasar el balón al campo contrario y que el balón no bote dos veces en mi campo. Vamos a comenzar con cada equipo 10 vidas y aquí no se va a ganar puntos, sino que solo se pueden perder. Es decir, si el balón bota dos veces consecutivas en mi campo, voy a perder una vida. Entonces, al final del juego, el equipo que mantenga más vidas, pues va a ser el ganador. Una cosa, en general, lo de los conos no sé muy bien para qué, pero digo que casi todo el material sobra. Porque con el campo. Lo sé. Porque con decir las líneas de esta pista son esto y esto, lo normal es que sobre. Y otra cosa de este juego, suele tener muchísimas lesiones y muy peligroso, ¿vale? ¿Por qué? Pelota pequeña, emociones pequeñas. Pelota grande, emociones grandes. ¿Vale? Entonces, cuando hay una pelota, todo controlado. Como pongáis dos pelotas. Claro, es que queremos comenzar con una. Ya. Pero que os lo digo porque es que otras veces piensas que estás con personas normales hasta que ves cómo hay uno que coge la pelota, hay uno ahí al lado y lo que intenta como mínimo es matarlo sin que sufra. Y que explote lo más rápidamente posible esa persona, ¿eh? Entonces, lo digo para que os lo toméis con relajación, ¿vale? Empezar. Venga. Bueno, ¿y explico alguna regla? Sí, venga, di, rápido. Bueno, y hay algunas reglas, por ejemplo, cada persona puede golpear el balón una vez, es decir, yo no puedo hacer así y darlo otra vez. Es decir, puedo echársela al compañero y el compañero puede pasarle al campo propio. ¿Vale? ¿Y se golpea solo? ¿Con las manos, con el puño, con el pie? ¿Cómo? Con todas partes del cuerpo, están permitidos. ¿Habéis visto? Yo digo lo que... Bueno. Pues venga, vamos, empezar. Nos dividimos por pica, tréboles, corazones y demás. Nada, qué equipazo, Pablo. Que no estáis muy motivados. Pero si no, pido más para el próximo día o no. Vale. Venga, rápido. ¿El siguiente juego cuál era? ¿El siguiente juego cuál era? ¿El de ahora es cuál? Ah, no, ¿este es el cuarto ya? Ah, vale, perfecto, venga. Este es el tercero. Este es el tercero, ¿el cuarto cuál era? ¿Qué grupo soy? El de ahora. El 7. El 8, ¿quién es el 8? ¿Qué juego tenéis? Ah, vale, venga. Vamos a hacer este rápido, venga, a ver si da tiempo al otro. Venga, rápido. Venga, preparados ya.